De esta manera se ponía en marcha la finalísima de la Fórmula Metropolitana del día domingo, segunda final. La punta la hace rápidamente Gianfranco Barbara, seguido Tomás Serna, se prende también Esteban Mancuso. Van definiendo el campeonato más atrás Gonet, de Jara, Burali. Qué linda carrera, como vienen los muchachos poniendo todo. De esta manera van transitando y desde el fondo se va viniendo para adelante Chuk. Hace lo propio Ignacio Topo Esquivel, que tiene que poner todo para pelear por el campeonato. Calvani, Meyer, Vázquez, Ayala, Matio, los nombres, los hombres, los protagonistas. Con algunos inconvenientes empieza a ir retrasando Blas Sevcek. De esta manera nos vamos metiendo en el desarrollo de la competencia pactada a 12 giros. Te contamos que el más rápido en clasifica para esta competencia había sido Gianfranco Barbara, segundo Tomás Serra, si vienen en la pista, tercero Mancuso, que también están en la pista, el que se fue retrasando Blas Sevcek, más atrás Michelud, Pior, Nojara, Gonet, Burani, Calvani y el Topito Esquivel, décimo primer lugar, largando desde el fondo, décimo segundo Agustina Matio, la joven piloto, el perfume de mujer de la categoría, Agustina Matio, que viene haciendo sus primeras armas en la divisional. De esta forma estamos viviendo el desarrollo de la competencia. Así es como están las cosas. El campeonato quedaría para el Tati Esteban Mancuso, el de Chacabuco, el hijo de Gustavo La Oveja Mancuso, dirigente de la CTC, histórico piloto de turismo de carretera. Realmente este campeonato se va para el interior de la provincia de Buenos Aires. La punta la hace Gianfranco Barbara, segundo está el marplatense Tomás Serna, Esteban Mancuso ahí pegadito, las diferencias son exiguas, un segundo 382 entre el primero y el segundo, dos segundos 224 entre el primero y el tercero. Como vienen los muchachos poniendo todo en la mitad del pelotón, se viene para adelante Topito Esquivel, el piloto de Wilde, el otro que quiere campeonar, el otro del Satorra Competición, que sabe que tiene que crecer en la fila india, el piloto helado Seitú, Privanza, más atrás Chuk, Meyer, Ayrton Meyer, Nicolás Vázquez, Agustina Ayala, Agustina Matio, todos con el total de vuelta del puntero Gianfranco Barbara. Te vamos contando que con una vuelta menos se iba a estar quedando Blas Sevcek en el 15º lugar, Matías Talamo con una vuelta menos en el 16º, 17º Juan Cruz Piorno con 9 giros, 18º Agustín Vilera con 8 vueltas y 19º Felipe Rey con tan solo 6 giros. El promedio del ganador para Gianfranco Barbara, que va a ganar de punta a punta, va a ser todo bien, va a depender de los resultados de Serna, Mancuso y Esquivel. Hasta el momento el campeón es el Tati Mancuso. Realmente todos los nervios para su familia, para la algarabía de la gente en Chacabuco. El Tati Mancuso bien ubicado en el tercer lugar. Te vamos contando que el récord de vuelta iba a estar quedando para Gianfranco Barbara en la vuelta número 6 con un tiempo de 1:30:357 a un promedio de 169 kilómetros 926 metros a la hora. De esta manera venimos compartiendo todo el desarrollo de la competencia. Va ganando Gianfranco Barbara, segundo Tomás Serna, tercero Esteban Mancuso, todo sigue igual. Corona se la mide el joven piloto Chacabuco en el segundo pelotón, llama a distancia 4.5 segundos. Jerónimo Gonet se ubica cuarto, quinto Valentín Jara, sexto Agustín Burali, más atrás Calvani, Michelud, Esquivel, Chuk, Meyer, Vázquez, Ayala, Matio, todos con el total de vuelta del puntero. De esta forma estamos viviendo y el desarrollo de esta competencia, realmente una competencia más que interesante, con la definición del campeonato de la Fórmula Metropolitana, categoría escuela, en honor a Adolfo Re, que estuvimos semanas atrás en el recordatorio ese 5 de noviembre en el edificio del Honorable Consejo Deliberante del Pueblo de Merlo, presidido dicho Consejo Deliberante por su presidente Pablo Rendich y por supuesto el proyecto elevado por Adriana Esmal. De esta manera estamos viviendo todo el desarrollo y este recordatorio a Adolfo Re, el padre de la fórmula, en este año tan importante
Va ganando Gianfranco Barbara. Segundo, Tomás Serna. Tercero, Esteban Mancuso. El hombre que va a ser campeón en esta divisional. Contundente el andar. No se amilamana el joven piloto de Chacabuco. Más atrás el marplatense Gonet. Jara, Burali, los seis de adelante, no se cambian las diferencias, no se mueven de puesto. Si se viene para adelante, ya está noveno ubicado Ignacio Topito Esquivel, lo superó a Chung, que vienen los dos como los bomberos. No les van a alcanzar las vueltas para meterse entre los seis de adelante, ya que Tomás Michelud aguanta bien y Lucio Calvani hace lo propio en el tercer pelotón. Ayrton Meyer comanda las acciones, enseguida Nicolás Vázquez, de Agustín Ayala y de Agustina Matio. La joven piloto está ubicada en el 14º lugar. El triunfo a la postre iba a ser entonces para Gianfranco Barbara, con un tiempo tras 12 vueltas, 18 minutos, 12 segundos, 602 milésimas. Segundo, Tomás Serna, el marplatense, a un segundo, 382 milésimas. Tercero, y campeonato para Esteban, el Tati Mancuso, a 2 segundos, 224 milésimas. Cuarto lugar, Jerónimo Gonet. Quinto, Valentín Jara. Y sexto, Agustín Burali. Ya nos vamos metiendo en los últimos metros de carrera. Va a ganar Gianfranco Barbara. Segundo va a ser Tomás Serna. Tercero Esteban Mancuso, y campeonato para el joven piloto de Chacabuco. Topito Esquivel bien ubicado en el noveno lugar. Ignacio, el rápido y joven piloto de Wilde, el piloto helado de Seitú y Privanza, se viene para adelante. No le van a alcanzar las vueltas, se va a meter entre los 10 junto a Chuk, que ya está ubicado en el 10º lugar, y Michelud aguantando los embates del piloto de Wilde. Nos metemos en la última vuelta de carrera. Ya lo tenemos en la contrarrecta. Gianfranco Barbara va haciendo la cabecera del amplio curvón que lo deposita en la recta principal. Va a ganar Gianfranco Barbara. El promedio del ganador va a ser de 68 kilómetros, 632 metros a la hora. Cae la bandera a cuadros. Va a ganar, va a ganar. Ganó. Triunfo para Gianfranco Barbara. Segundo lugar para Tomás Serna. Tercer escalón del podio. Campeonato para Esteban Tati Mancuso, el piloto Chacabuco. Final entonces. Ahora sí, dialogamos con los protagonistas en la zona de la técnica. Campeonato entonces para el piloto de Chacabuco, Esteban Tati Mancuso. Triunfo para Gianfranco Barbara. Se quedaron con las ganas realmente, pero dieron batalla Tomás Serna e Ignacio Topo Esquivel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, sí. Muy contento. Campeonato muy importante. Se lo merece Pucci, se lo merece Pepi. Y bueno, todo lo que trabajó en el equipo. Imagínate que esto me gusta. Sí, pienso que sí. Hay mucha gente que nos sigue, hay gente que está dentro de él. Y bueno, esto pienso que es la manera de retribuirle a todos los que nos siguen. Imagina la alegría como el dirigente de la CNC y el presente de tu hijo, siendo una gloria de tu carretera y de tu nuevo retiro. Sí, la verdad que sí, es muy lindo, uno que le gusta tanto esto, poder tener este resultado, y bueno, esperemos que podamos seguir así. Gustavo, gracias. Muchísimas gracias. La palabra del padre del campeón, Gustavo La Oveja Mancuso, lo saluda el Tito Reta Vizcaya, la gente de Chacabuco, muy feliz, Tito, contento. No me arrimo por allá porque quedamos tendidos. Pero están como locos, no se Chacabuco. Como la vieja época. Sí, volvemos así. Sí, no sé, pero sí, se viene a la juventud. Por supuesto, felicitaciones. No, gracias a vos. La palabra de Tito Reta Vizcaya. Por favor, Gianfranco Barbara, felicitaciones. Protagonista, buen trabajo, no se dio, pero hicieron de otro nivel más lindo. Bueno, buen día para todos, muchas gracias. Sí, no se dio, una lástima, porque hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar las dos carreras. Después lo otro no dependía de nosotros y contento porque el auto estuvo todo el año, llegamos con posibilidades a la última fecha y eso es muy meritorio, así que contento con eso y felicitando a Tete y a Tony que hicieron un campeonato, todos siempre un campeonato, pero bueno, ellos quedaron por el segundo y también lo tenían merecido, hicieron lo que tenían que hacer y Gianfranco, el futuro. No sabemos todavía, hay algunas opciones, nada, ya no charlamos nada, hay que ver cómo venimos con el fin puesto, que es algo muy difícil y lo principal para el automovilismo argentino. Así que bueno, vamos a tratar de trabajar en eso y pensar en el 2020 que se viene, que esperemos ser una categoría mayor. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias y dejamos agradecer a todo el equipo, a toda mi familia y a los sponsors, y gracias a ellos por trabajar. La palabra del ganador de la Fórmula Metropolitana, Gianfranco Barbara, por Automovilismo de Honduras. Hermoso, piloto de
Chacabuco, felicitaciones por este campeonato y buen trabajo en pista, que es lo más importante. Sí, gracias. Bueno, la verdad que un año espléndido, el equipo se lució, a lo mejor en algún momento tuvo algunos problemas, pero bueno, fueron ajenos al equipo, son cosas de fierro, nos dejaron fuera alguna final y los pudimos sumar para llegar más cómodos al día de hoy. Pero bueno, se sufrió, fue más entretenido, fue más electrizante que la final, esté hasta el último momento sin saber quién va a ganar. Así que bueno, la llevamos nosotros, gracias a Dios, el equipo hizo un gran trabajo, se lució, pudimos mejorar lo que fue ayer, que estaba un poco el ritmo, esta vez terminé prácticamente la primera última vuelta cerca de Tommy, que tenía mejor ritmo que yo ayer. Así que bueno, estamos muy contentos y agradecerle a todo el equipo que hizo un gran trabajo, y tal fórmula, Puchital, hermano, Paco, Pájaro, mis viejos, mi familia, toda mi familia, a la gente que me ayuda, a mis amigos que me vinieron a bancar, y a toda la gente que siempre me da una mano, al sponsor, que bueno, si no fuera por todo ello no sería así. Así que bueno, estamos muy contentos y agradecer por esto, porque también es parte de Dios. ¿Pesaba el apellido? No, para nada, no pesa, además mi viejo nunca me hizo pesar el apellido, nunca me presionó, así que bueno, estamos contentos, gracias a Dios pude aguantar bien la presión, no tuve ningún problema, así que bueno, estamos contentos y esperemos que sigamos así lo que viene. ¿El futuro de Teddy Mancuso, campeón de la Fórmula Metropolitana, cómo viene? No sabemos todavía, no sabemos nada, no sabemos si seguimos acá, no sabemos si sigo corriendo, no sabemos nada, así que todavía no hay nada dicho. Todo por verse, todos sabemos cómo es el tema presupuestario, además ahora como está el país, que es una situación que no es la mejor, así que bueno, estamos contentos con lo que hicimos hasta ahora y bueno, nos hemos enfocado en esto. Y me imagino lo que va a ser Chacabuco, no solo acá en el Autódromo Moura, que ya están todos tus amigos, tus hinchas, sino me imagino Chacabuco, volver a festejar un campeonato, una tierra de grandes nombres, de grande tradición fierrera, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el interior se vive de otra manera. Mira cómo debe estar pasando tu cabeza y la tu calle. Sí, obviamente, Chacabuco hace un par de años ya que no se llevaba un título a nivel nacional. Pero bueno, estoy muy contento de presentar a mi ciudad, de poder volver a llevar una alegría. Pero bueno, para que te merecían con todas las ganas, así que estamos muy contentos y vamos a festejar. ¿Tú qué reta vistas? Titi Mancuso, ¿falta Minervino? Sí, Minervino, también Elio, me acuerdo que está. Y Elio, por supuesto. Sí, bueno, la verdad que Tommy. A lo mejor ahora Tommy Urreta no está teniendo un buen presente presupuestario, no puede correr, también es un gran piloto. Bueno, el vino en su momento, también fue mi viejo, también fue el padre de Urreta. Bueno, es una ciudad que es muy turística, así que bueno, estamos contentos por llevar el título para allá. Y no olvidemos de Esteban Trota, que debe estar pensando en una butaca para el sexista Mora, me imagino. Gracias.